Hello, hello, class. Good evening, Night. everyone. Hi, César. Hi, class. Hi, Carla Lorena. Carlos Alberto. Hi, teacher. Hello, Hi, María teacher. Cruz. Alba. Hey. Zuleima, Irving, Cindy, Leslie, Marlon, Celine, Gabriela, Erika, Carla, Hi, teacher. Mabel, Graciela. Everyone, welcome back to your English class. Qué gusto tenerlos nuevamente. Vamos ya por la tercera clase de esta semana. No, segunda. Class number two. Class number two from this week. Because today is Tuesday. Remember that we are covering topics from section number four. Section number four, if you go and take a look at the exercises, we only have three. If I'm not mistaken, we only have three exercises. Creo que solo son tres de la section number four. Let's see. Yeah, that's all right. Tenemos el 4.6, 4.11 and 4.14. Vamos a cubrir en esta clase sección número 2 de la semana 3, sería este, The Usage of Possessives. Este ejercicio lo vamos a desarrollar en clase también. Y si no, pues va a quedar claro este tema. Esperemos, ¿verdad? Para la siguiente sesión estaríamos revisando ya este tema siguiente, que es el 4.11. Y la última sesión de esta semana, el jueves, ya haríamos este repaso del 4.14. Hay uno de los temas de la section number 4, que es este del presente continuo, que se repite en la sección 5. Entonces, probablemente cuando toquemos ese tema, el 4.10, ya vamos a ser capaces de ir a la sección 5 y desarrollar esos ejercicios. ¿Sí? Ahí dándoles un adelanto, ¿verdad? Para que vean que sí, hacemos de todas las secciones lo posible por cubrir cada uno de los temas que se nos presentan. Muchas veces los combinamos en una sola clase. No todos los días o las sesiones vemos los videos de la plataforma, pero ahí están para refuerzo del tema si usted entra antes de la clase o al finalizar la sesión, ahí está para refuerzo. All right. Let me see who is in the English class today. I'm going to be checking the attendance list. Remember to say here or present. Ready. Here we go. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present, teacher. All right, excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. All right, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. All right, excellent. César Israel Álvarez Lara. Present, teacher. All right, César, ya lo tenemos de regreso. How do you feel, César? ¿Cómo está, César? Más o Feel menos, better? pero Qué bueno, gracias por el esfuerzo de unirse a la sesión de este día. Cindy Leslie Enríquez Guardado. present teacher. Ahí está Cindy. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. Ok, Daniel. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, excelente. Graciela Present teacher. Araniva Garay. Ok, muy bien, gracias. Ahí estamos. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. All right, Grecia. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Excelente. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. All right, Julissa. Carla Lorena Martínez Durán. Present teacher. Ok, Carla Lorena, Carla Mabel, Cerón, Cerón. Present teacher. Ok, Carla, Liliana del Carmen, Roldán de Barahona. Lidia Yvette de la O Vázquez. Present teacher. All right. Muy bien, Lidia. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, María. María Lidia González Franco.
Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Present teacher. Okay, Marlon, perfect. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Okay, Moisés. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Present teacher. Present teacher. Okay, perfect. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Okay, excellent. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Perfect. And Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Muy bien. No he revisado en sí el chat de WhatsApp. No sé si alguno de sus compañeros nos informó, ausencias, oyentes. Si no, ya vamos a revisar. Vaya, no se preocupe, Graciela. Aquí estamos entonces en la clase de inglés del MISIM. Ahí estamos. Class number, this is class number 10. 10, 11, sí, clase 10, ¿verdad? Class number 10. Sí. Second topic from section number 4. If you remember, we have been talking, learning some vocabulary about clothes, describing people, and I was telling you yesterday that we were going to describe in today's class the way that we look, or we are going to describe clothes. Describamos la ropa, clothes. Y hay un adjetivo en específico o adjetivos que vamos a usar. Colors. Aquí está el tema entonces de este día. Los possessive adjectives and possessive pronouns. Dos tipos de posesivos. Possessive adjectives and pronouns. Ambos son posesivos. Ya el primer grupo lo veíamos en la sección 1, at the beginning of the course, y usábamos los possessive adjectives. Entonces los vamos a comparar con los possessive pronouns. And we also are going to include a third form, okay, about possessives. Hay tres formas de expresar posesión en inglés, usando possessive adjectives, possessive pronouns, utilizando nombres de las personas. Si se acuerdan, sección 4 se llama ¿cómo? What's the title of section 4? El título de la section 4 is... Whose jeans are these? Exactly. Whose? Whose? And what's this? What is the meaning of whose? Whose? ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Quién? What? Muy bien. ¿Quién es? Ta -a. ¿De quién? ¿De quién? No confundamos who and whose. Who, quién, whose, de quién. Ah, entonces, información que obtengo con whose, ¿a quién le pertenece algo? Whose. Si yo consulto con who, información sobre una persona. ¿Quién? Ahí está la diferencia. Who and whose. Whose jeans are these? ¿Y qué estoy tratando de obtener? ¿Qué información necesito de esta pregunta? ¿De quién son el qué? ¿De quién son los jeans? Ajá. Miren. ¿A quién le pertenecen? ¿De quién son estos? Acuérdense que el verbo to be, ser o estar, son. ¿De quién son estos? Estos jeans. Whose jeans are these? Y también nos va el tema, los possessive adjectives and pronouns. Comparemos entonces, look. Aquí tengo un cuadro comparativo luego de eso, ¿verdad? En la platform, usted tiene esta información about colors. Probably you already know vocabulary about colors. But we can also review the colors. If you see
In here, we have light colors. Ellos colores con tonalidades un poco más claras y oscuras. For example, white, light, light gray. And then we have gray, dark gray. We have beige. Look, es el mismo que en español, ¿verdad? Beige. Se toma del inglés, beige. Light brown, brown, dark brown, and black. ¿Cómo hago para distinguir tonalidades? Si quiero un tono más claro, ¿cuál es la expresión que ocupo? Light. 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 Y si quiero un tono más oscuro, what's the word that I'm going to use? Dark. 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 Light, claro, dark, oscuro. Gris, oscuro. Café, oscuro. Y siempre, en este caso, la palabra que describe la tonalidad se escribe antes de el color. No podemos decir it's gray, light. No, light. And then we have gray. Brown, brown, dark. No, dark. And then we have the color, brown. Okay? And you have in here another scale of colors. But these are very soft colors. Light colors. Yo lo llamaría un poco más claro, ¿verdad? Empecemos. What's this? What color is this? This is red. Red. Pink. Pink. Easy, right? This is orange. Orange. Yellow. 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 Light green. Light green. And then we have green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue and purple. Purple. Yes. Incluso yo siento que hay nuevos colores o colores que antes no ocupábamos. Por ejemplo, ¿qué colores podrían decirme? Que tal vez antes no habían ocupado y ahora sí. Que no están en esta información, por supuesto. O colores raros que casi nadie ocupa. El turquesa, how do you say turquesa? Aqua. Aqua es diferente que turquesa, el turquoise. Aqua. ¿Y el aqua? Miren, le llamamos así en español también, ¿verdad? Aqua. Y este es inglés, aqua. Yes. Y hay tonalidades. Ya habían ocupado antes el cian. The cyan. ¿No? Ahí no está el gris, ¿o sí? Yes, we have gray. Gray. Ahí está el gris también. Gray. Así que hay colores que son el resultado de combinaciones. Como estos. Creería que verde es un color azul y blanco, el aqua, el cyan, son tonalidades totalmente diferentes. Y así, hay mucho vocabulario con colores, ¿sí? Pero lo base serían estos. ¿Okay? De aquí se deriva la combinación de muchos, pero estos que están acá son los bases. And if you see here, we have a question. Question number one. What are? Look. No dice what is, no, what are your favorite colors? You can mention two or more than two. What are your favorite colors, class? What are your favorite colors? ¿Qué me respondería usted? What my are favorite colors? My favorite color is red. But look. Me dicen, ¿is red? No, no, tiene... ambos, dos. Ajá, necesito más de uno. Vámonos a la pizarra si quieren. What are your favorite colors? Y demos respuesta. ¿Cuántos necesito? Por lo menos dos. What are your favorite colors? Responderíamos, my
Favorite colors are. Are pink and black. Pink and black. ¿Quién más? What are your favorite colors? My favorite colors are blue and black. Blue and black. Who else? Por ahí escuché a una chica. No pude distinguir quién era. I guess it was Carla, right? My favorite colors are purple and red. And red? Okay, interesting. Disculpe si escucha bien mi audio. Yo sí le escucho bien, tal vez un poco lejos, pero sí se escucha bien. Yo sí le entiendo. Sí, se escucha bien. My favorite colors are purple and red. In the case of the teacher, I can say my favorite colors are black, purple, and aqua. You see, I was mentioning three, not only two. You can make a big list of colors. Okay, my favorite colors are, and then you mention two or more than two, because remember, esa es la intención de la pregunta. Plural, más de dos colores, o más de uno en este caso, more than one. Okay, colors, ¿y para qué me sirven los colores? Entonces, to describe. If you go to the platform, there you're going to find this conversation. Me encanta esta conversation. Y nos va a ser muy útil en esta sesión. Let me take you to the platform so we can practice. Vámonos a la platform. This is section number four. Listos. Vamos a escuchar ahorita. All right. Colors and conversation. Listen and then we practice. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray, dark gray, beige, light brown, brown, okay, dark brown, dark brown, black. You can practice pronunciation. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's okay. Listen and repeat. Listen to the conversation. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. Okay. We're coming back to this conversation later on. Don't forget about this conversation. We are coming back to the conversations. Volveremos a escucharlo. Paz and Julie. But now I was telling you about the comparison. Comparemos los posesivos. In this case, con los pronombres. ¿Cuál es el possessive, adjective, and pronoun for I?
¿Cuál sería el posesivo para I? Sería mine. My, and the possessive pronoun. Me. Listen, mine. Okay, what is the possessive adjective for you? Yours. Your. Your. And the possessive pronoun? Yours. 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 How about the possessive for he? His. His, and what is the possessive pronoun for he? His. His. Oh, it's the same. El mismo spelling. Okay. Let's continue. What is the possessive adjective for she? Hers. Hair and. Hairs, great job. What is the possessive adjective and pronoun for it? It's. Sería lo mismo. Creo que por eso no lo repitieron, pero ya, it's the same. It, y aquí le escribiríamos it. What is the possessive adjective and pronoun for we? Our. Our. And the possessive pronoun? Ours. 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 Exactly. What is the possessive adjective for we? I'm sorry, for you in plural. Your. Your. Mm-hmm. And the possessive pronoun? Yours. 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 And the last one, your. The possessive adjective and pronoun for they. Their. Their. And? They. Theirs. Theirs. Ajá, la pronunciación tal vez me cuesta, ¿verdad, teacher? Sería aquí, theirs. La S necesitamos resaltarla. Ok, possessive adjectives, possessive pronoun. ¿Y cómo sé qué es eso? ¿Cómo lo distingo? Le doy una muestra. ¿Se acuerdan para qué sirven los adjectives? ¿Cuál es el objetivo principal de un adjetivo? ¿Qué hace la función? Un adjetivo describe, entonces, ¿describe el qué? Un adjetivo describe nombre, ¿verdad? No puede escribir un verbo, describe nombre. Sí, puede ser el nombre de una persona, el nombre de un objeto, de un lugar, de un país. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean los possessive adjectives. Si es cierto que son adjetivos, y probablemente no lucen como los adjetivos que hemos aprendido. Cute, intelligent. ¿Qué otro aprendíamos? Tall, short. Los colores son adjetivos. Y tal vez estas palabritas no lucen como un adjetivo. Pero sí son adjetivos. Porque miren, están describiendo a un nombre. ¿Qué tipo de descripción le hacen? De pertenencia. ¿De quién es esta sombrilla? Vean la primera. Whose umbrella is this? It's my umbrella. Whose umbrella is this? It's our umbrella. Your umbrella. Umbrella. His. His umbrella. Umbrella. Hairs, umbrella, and their umbrella. Entonces, el adjetivo acompaña al nombre umbrella. Estas palabritas son adjetivos, aunque no luzcan como un adjetivo común de los que ya conocemos, pero sí son adjectives. ¿Por qué? Porque describen posesión, no describen personalidad, no describen apariencia, describen pertenencia o posesión, ¿sí? Vean la función de los adjetivos, es interesante conocer cómo se llaman estas palabritas en la oración. Look, we use my, your, his, todos los posesivos se van a combinar ¿con quién? Con un
Noun. Siempre describen nombres, nombres. No hay otra palabra para describir. No puede ser un verbo. Un adjetivo no puede describir otro adjetivo. Not really. They describe nouns. Bien, este es el primer grupo, los possessive adjectives. Entonces, teacher, ¿cómo diferencio los possessive adjectives de los possessive pronouns? Aquí está. Comparemos este cuadro, possessive adjectives, y vamos a consultar de quién son estos zapatos. ¿Cómo redacto esta pregunta, clase? ¿De quién sería? Whose shoes? Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Y tengo tres formas de responder a esa pregunta, usando adjectives, pronouns, or names. ¿De quién son esos zapatos? Estos son mis zapatos. These are my shoes. Continue, class. Haga la misma oración, pero ahora con your. These are your shoes. Okay, great job. Continue using his. These are his shoes. Great these job. Now, they, these are her shoes. Her shoes. Her shoes. These are our shoes. Our shoes. There. These are their shoes. Great job. ¿Ya vieron a quién está describiendo? A zapatos. El adjetivo describe a el nombre zapatos. Estos son mis, tus, de él, de ella, nuestros, de ellos. ¿El qué? Nos pertenecen los zapatos. Demuestra posesivo. Entonces, ¿será que responde a esta pregunta de quién son estos zapatos? Sí. Los adjetivos sí los responde. Same question. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Estos zapatos son. ¿Será mi? ¿Mis? ¿Cómo traducirían esto? Míos. ¿Ven la diferencia? Mis zapatos. Míos. These shoes are yours. Tuyos. ¿Y? Tus. Tus. Tuyos. Estos zapatos. O estos son sus. Y aquí miren, ocupan el sus para referirme a él, pero aquí sí. Suyos. ¿Ven la diferencia? Es simplemente una manera diferente de hablar. En español, ¿cuál ocuparíamos más, clase? Estos son mis zapatos. Estos zapatos son míos. Or do we use the same or both structures? Usamos ambas, ¿verdad? Sin darnos cuenta, probablemente. ¿Sí? ¿De quién es ese carro? Es mío. Lo usamos demasiado corto. Es mío. It's mine. It's mind. Probablemente, ¿verdad? Yo creería que usamos muchos pronombres para hablar en lugar de adjetivos. O ambas estructuras creo que se usan bastante. Now, leamos la oración combinando los diferentes pronombres. Vamos, clases. Utilicemos mind. These shoes are mine. Okay, continue using yours. These shoes are yours. Great job. Now with his. These shoes are his. Exactly. Now using hers. These shoes are hers. Okay, continue, please. These shoes are hers. Okay, great. Continue with the next one. These shoes are theirs.
Okay, great pronunciation and that's it. Revisemos entonces. Responde a mi pregunta, whose shoes are these? Claro que sí. Now, claro que sí. Veamos con el nombre. Cuando dice nombre es literal. Es el sustantivo. El nombre de una persona puede ser el nombre de un país, el nombre de un objeto. Aquí no estamos sustituyendo el nombre por un pronombre, no. Cuando digo Jack, no estoy diciendo él, no. Utilizo el nombre de esta persona. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? De Jack. 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 Tie. Whose shoes are these? Look. Taylor's shoes. Whose coat is this? It's Alex's coat. Coat. Okay. Y entonces, esta será una forma corta, será el verbo to be, o qué será lo que estamos viendo aquí, el apostrophe en s. Apostrophe en s. ¿Qué piensas? ¿Será que es la forma corta de Jack is? ¿Sí? ¿Será esto Jack's? No. ¿Verdad? Está indicando entonces, que le pertenece a Jack's. Muy bien. ¿Qué significa entonces el apóstrofe y la S? En la forma corta. ¿Sería? De. De. De, en español, de. La corbata de Jack. Los zapatos de Taylor. El abrigo de Alex. Alex. Muy bien. ¿Y cómo voy a formar posesivo ocupando nombres? Si el nombre, por ejemplo, Jack, termina en cualquier consonante. No vocal, consonante. Solo necesito agregar apóstrofe S. Se agrega el apóstrofe y la S. If I have a name, for example, Carlos, ya termina en una S. Tengo dos opciones. I can add just the apostrophe. Agrego el apóstrofe. ¿Sí? O muchas veces hay personas que hacen esto. Carlos. Pero para mí se ve muy raro. Yo agregaría solo la post porque la S. Sin necesidad de la S. ¿Por qué? Porque ya tenemos previamente una S. Imagínense que algo le pertenece a un grupo de personas. ¿De quién son estos zapatos? Son de Carlos. Son de Steven. Y son de Luis. No pongamos otro nombre, Roxana. ¿A quién de los tres? ¿O será que a los tres les pongo el posesivo? Sí, Esteban. Roxana. ¿O alguien conoce la regla para los posesivos? Cuando tengo más de tres personas, más de dos, y les pertenece a las tres, cuatro, cinco, una sola cosa, ahí, miren, esto estaría incorrecto. Solo vamos a agregar el possessive a la última persona. Carlos, Esteban, Roxana. No importa que tenga una lista de 10 personas, solo a la última le va a agregar el posesivo. Entonces, recuerden cómo lo leemos. Decimos que los zapatos son de, y empieza a leer, Roxana, Esteban y Carlos. O puede decir Carlos, Esteban y Roxana. That's it. Esa es la forma de expresar pertenencia. ¿Qué posesivos ha visto usted que ocupamos
en nuestro contexto, en El Salvador. ¿Qué posesivos o cuando el apóstrofe es? ¿Qué nombre de tiendas ha escuchado que lleven esta estructura, el possessive, with real names? ¿Alguna tienda, algo que lleve un posesivo que haya escuchado? Not really. How about this one? ¿Ha escuchado esa tienda? Ahora en la mañana la vi, por cierto. Yes. Elsie's. Hey. ¿Qué significa? ¿Que hay muchas Elsie's y que tienen una panadería o qué será? No, la pastora de Elsie. Miren, le pertenece a ella. Elsie's Cake. Y las barbershops, creo que en los salones de belleza, los beauty salons, es muy común ver esto, ¿verdad? Imagínense que Alba tiene un salón de belleza. Albas. Salón. No es que muchas de ellas y todas tienen un salón, no es plural, no lo confundamos, es un posesivo. Sería el salón de quién? De ella, de Albas. Albas Salón. Porque entonces expreso posesivos solo con nombres para evitar que se confunda con la forma corta del verbo to be. ¿Sí? No puedo redactar posesivos con pronombres. Tiene que ser con el nombre de la persona. Nombres reales. And that's it. Let's make an exercise. Vean el ejercicio que tenemos. Preguntando de quién son estos zapatos. Digamos que los zapatos le pertenecen a Luke. William. ¿Cuál es la pregunta? Whose shoes are these? Necesito averiguar a quién le pertenece algo. Ya tienen el contexto, el nombre de la persona y tienen la pregunta. Hagamos entonces la oración. Whose shoes are these? Ocupemos un adjective class. Whose shoes are these? ¿Cuál sería la redacción? These are, vea la primera, el primer cuadro. These are. ¿Cuál es el possessive para él? Para William. Is. ¿El que le pertenece? Shoes. Perfecto. Ahora ocupe un pronombre. Cambia un poco la redacción. These shoes are his. His. Ocupé un nombre propio. These ¿cómo lo ocuparemos acá? Williams. These are William's shoes. ¿Ok? Y déjenme hacer un cambio. Miren, voy a tomar esta última, the last one. Y la voy a mover up to here. La pongo en medio. Y ahora comparo. Revise el orden de la oración. These. Verb to be are, possessive adjective, name, and complement. ¿Se fija que es la misma estructura? ¿Sí? Entonces, redactar pertenencia con un adjetivo es lo mismo que redactar pertenencia usando nombres. ¿Sí? Lleva la misma secuencia. These are his shoes. Solo que aquí, ya vieron, no estoy siendo nada específica. Son de él, pero imagínense, tengo 7 personas.
en una sala y todos son chicos, son de él, no me queda claro a quién le pertenece. Es por eso que soy más específica. These are Williams. Y ahí no hay confusión de quién es el dueño de esos zapatos. William, that's it. Esa sería la diferencia. Si quieren usar adjetivos, está bien, pero no es nada específico. If you want to be more specific, ocupe el nombre de la persona, ¿sí? Y aquí está la última, que es otro tipo de redacción, y ocupa igual un pronombre. En este caso le llamo pronombre porque va hasta después de el verbo to be. Es por el orden de la oración que se le cambia a posesivo, como un adjetivo o como un pronombre. Hagamos un ejemplo más en singular. Le vamos a decir de que este teléfono le pertenece a Alicia. Whose cell phone is this, pongamos. ¿Cómo redacta entonces clase? Ocupemos un possessive adjectives. Vamos, possessive adjectives. Possessive adjectives. Make the sentence, please. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Ocupe un adjetivo. El primer grupo de ejemplos. Diríamos este, this, verb to be. Is or are? Is her. ¿Cuál es el posesivo para ella? Her. ¿Qué le pertenece a ella? Cell phone. Cell phone. Este es su teléfono. Ocupe ahora un pronombre. This cell phone, is hers. Hair or hers? Hers. Aquí sí es con S al final. Hers. Ocupa el nombre de ella, Alicia. This is Alicia. Alicia's cell phone. Perfecto. This is Alicia's cell phone. ¿Ya vieron cómo queda entonces? This is Alicia's cell phone. ¿Okay? Vaya, recapitulemos la información. Cuando digo Alicia's, no es un plural, sino un posesivo. Solo puedo ocupar el apóstrofe es con nombres de personas para evitar confundirlo con la forma corta del verbo to be. Los possessive adjectives siempre van seguidos del nombre a quien están describiendo. ¿Okay? Y los possessive pronouns se escriben al final de la oración, seguidos del verbo to be. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Tres formas de expresar pertenencia. Possessive adjectives, pronouns, and names. Los escucho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se va comprendiendo la idea del ejercicio? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, teacher. ¿Necesita que le envíe esta información a WhatsApp? Por favor. Okay, please, teacher. That's all right. Let me send it just right away. Ahorita. Es interesante ver cómo funcionan los adjetivos, créanme. Saber que tienen diferentes funciones. Ya ven, cuando ustedes van conociendo un poquito más del idioma de inglés, como que se va captando, ah, ahora entiendo por qué se llama esto así,
por qué es que está a la par de el nombre o cosas así. Esa es la idea, que tratemos de captar esos detalles, ¿verdad? Que tal vez sí ya me los habían explicado, pero tal vez no de esta manera. Entonces, es bonito conocer el idioma. Hay tanto que podemos explicar. Imagínense, apenas vamos por el módulo inicial. Todo lo que le hace falta repasar. Está interesante. Ok, class, I have an exercise right here. Vean este ejercicio. In which we are going to... Vamos a comparar, pero vamos a hacerlo práctico ahorita. ¿Qué necesito ahorita? Que usted me dé un ejemplo diciéndome a quién le pertenece algo. Pero voy a hacer un cambio ahorita. Marcos, Ricardo. Ok, just give me a moment. Le voy a dar con su grupo un grupo de preguntas. Vamos a ver. Díganme un nombre. Tell me a name, please. Un nombre, rápido. No se me ocurre nada. Tell me a name. Benjamín. Benjamín. En mí. Vaya, hoy sí ya. Miren. 5 preguntas. ¿Qué necesito consultar en la número 1? Whose books are these? ¿Qué estoy preguntando? Whose books are these? ¿A quién le pertenecen estos libros? Ay, ¿a quién le pertenecen? Marcos. ¿A Marcos? Segunda pregunta, ¿qué estoy consultando? Vamos, a ver si se comprende. Whose sneakers are these? ¿Tenis? Ajá. ¿Algo así? Son zapatos. ¿De quiénes son los tenis? ¿Quiénes son esos? Zapatillas. Zapatillas, muy bien. T-shirt. Whose t-shirt is this? ¿De quién es esta? Camiseta. Whose jeans are these? ¿De quién es ese jean? Esos jeans son de Stella and Luis. Luis. Cell phone. Whose cell phone is this? ¿De quién es ese teléfono? ¿Y a quién le pertenece ese teléfono? Benjamín. ¿Y? Amy. Ya se dio cuenta que lo incluyen. Entonces, piense bien el pronombre que sustituye a Benjamín en mí. ¿Qué pronombre sustituye a Stella en Luis? Roxana, Ricardo en Marcos. Y así va a ser fácil de expresar. Ok. Hagámoslo acá. Le doy unos 3 minutos. Vea la pantalla y redacte hasta donde usted pueda. Miren, la primera pregunta ya la tenemos lista. ¿De quién son estos libros? These are his books. These books are his. These are Marcos' books. Bueno, unos 3 minutos hasta donde usted pueda llegar. Vamos con la número 2. Okay, aquí está la number 1. Aquí le toca la number 2, 3, 4, and 5. Vamos, lo voy a estar escuchando. Si es que hay preguntas, si no, me quedo acá acompañándolo. 5 minutos. Nos queda casi 5 de la clase. Le doy 3 minutos. Completen su cuaderno. ¿Cómo redactaría la respuesta para la number 2, 3, 4, and 5? Go class. Puede ponerlas en el chat también, aquí en Zoom. Go, please. Vamos.
Vamos, clase. Go, go, go. Practiquemos lo aprendido. Si se fijan, ya no le puse el cuadro anterior. Así que aquí necesito comprender cuál es que era el posesivo para cada persona. Para él, para ella, para ellos y nosotros. Esa es la idea. Comprender el posesivo. Time is over. Cuando era el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos, voy a ir redactando y usted me dicta. Ahorita vamos a ver ese ejercicio. ¿Cuántas logró hacer? Por lo menos una. This one. Ninguna, teacher. Ahí veo el chat. Great job, Rocío. Carla Lorena, muy bien. Posesivos. Vaya. Aquí está, mire, clase. Yo voy redactando y ustedes me dictan y a ver cómo nos quedó el ejercicio. Number two, Ricardo. Le pertenecen los sneakers. Adjetivos. Acuérdense que el adjetivo le sigue el nombre zapatos, en este caso los sneakers, porque los describe. Vamos, clase. Number two. Whose sneakers are these? These. These are. Bien. Are. His. These are his sneakers. These. Sneakers. Sneakers. Muy bien. Ahora ocupe un pronombre. These sneakers are his. Are his. Muy bien, vamos muy bien. Dígame que son de Ricardo. These are Ricardo's sneakers. Ricardo's, great job. Muy bien, veo que lo estamos haciendo bien. Siguiente. Whose t-shirt is this? These are her t-shirts. Ahí cambia el posesivo, ya vieron. These are hers or her? No. This. Muy bien, alguien se ya corroboró. It's not are, because we are referring to one t-shirt. Entonces, acuérdese, incluso la pregunta me lo dice, no dice this, dice this. Y el verbo to be de la pregunta es este, this. Muy bien, porque hablamos de una prenda. Ahora sí, this is her. ¿Qué le pertenece? Teacher. Siguiente, ocupen un pronombre, this. This t-shirt is. Ah, muy bien. This t-shirt is. Look, hers. Hers. Muy bien, clase. Siguiente. Diga que de esta persona. This. This is Roxana's. Muy bien. Roxana's what? Teachers. T-shirt. Ahí estamos. Siguiente. Whose jeans are these?
Analice la pregunta. Ahí le dice si es are or is, si va a ocupar this or these. En la pregunta está la respuesta. Vamos. ¿Sería así? This is. No. No, eso muy bien. These are. These are what? They. There. Ok, muy bien. There. ¿Qué le pertenece a ellos? Jeans. Jeans. Possessive pronoun. Vamos, redactemos. These are. These are again. Now, oh, these. There's. Estos jeans, these. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé ahí esperándolos. These. Jeans. These jeans. Vamos, Julissa. Clase. Are. ¿De quién son? Theirs. Theirs. Ahí está. Con ese al final, ¿verdad? Porque es un pronombre. Ocupé los nombres de ellos. Yes, these are. These are. These. These are jeans. ¿Qué piensa? Estela. Muy bien. Estela. Estela en Luis. Estela en Luis. Ajá. Jeans. Jeans. Perfecto. Una más. Una más. The last one. Cell phone. Whose cell phone is this? This is. Yes, this is. Benjamin and me. Nos incluye clase. This is. Our. Great job. Our. ¿Qué nos pertenece? Cell phone. Cell phone. Ocupe un pronombre. This. This is. This no. Cell phone, yes. Is cell phone is ours. Bien, ahí está. Con ese al final mencioné los nombres. ¿Cómo haría aquí? Is Benjamin. Benjamin. Pero me, ¿le puedo poner posesivo a me, miss? No. Benjamins. Benjamins. Vale, pongámoslo así. Benjamins. ¿Y qué podría hacer? Aquí podría incluir su nombre, reemplazando el me por un nombre. Recuerde que necesito un nombre. Benjamin and... Veamos. Y Carla, veo por allá a Carla. Carla, ¿qué nos pertenece? Cell phone. Ahí está. ¿Sí? Ya vieron que no podía dejar el me. Necesitaba cambiarlo por un nombre. Cell phone. Ahí está, clase. Y así quedaría nuestro ejercicio. No se preocupe, esto es, creo que demasiado pequeña la práctica para el uso de posesivos, pero con gusto le comparto este ejercicio en el chat de WhatsApp. Los posesivos, ¿cómo se sintió con los posesivos? Por ahí vamos, teachers. So-so, ¿cómo se sintió? Good, so-so. Pues, ¿verdad? Estuve en toda la clase. Ay, no, pero ahí está la grabación. Ahí les dejamos la grabación. Yes, y que puede imaginarse el siguiente módulo y que los posesivos otra vez. Voy al módulo 1, busco el video que se llama Possessive y ahí puedo repasar. Eso es lo bueno, fíjense, de la plataforma. Ahí le va quedando esta información. Y los cursos que ya finalizaron, ahí ya son de ustedes. Esa información, tanto ejercicios como videos, les queda ahí. Ahí está en el chat, vaya, busque el chat, ahí está lo que hemos hecho en esta clase. Possessive.
And time is over. Se nos acabó la clase muy rápido. Really fast. Yo a veces no siento la sesión con ustedes. Es muy, muy corta, una hora. Pero es demasiado productiva. Gracias por participar, por aclarar dudas si es que hay. Vamos a estar continuando con este tema mañana y con uno nuevo. Es muy interesante, de vocabulario. ¿Okay? Vamos a parar por acá porque ya nuestra sesión se acabó. Thank you, class, for coming, participating. We are going to continue tomorrow. Okay? Have a good night. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you, teacher. See you. Thanks to you. Bye bye. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.